Are you learning Spanish and you don't understand native speakers because they speak too fast? In this series of videos, you'll learn Spanish through a stunning story, an interesting fact, or a daily habit that you can add to your life. This video is completely in Spanish, with subtitles in Spanish and at a native speaker speed. So, don't get frustrated if you don't understand many things, because watching these videos will help you understand native speakers better. And it only takes 5 minutes of your day. Additionally, if you want to get the slow version audio of this video, en este video vamos a hablar de Usain Bolt, the transcript in Spanish to follow the audio word by word, the script in English, and the video version with subtitles in both Spanish and English. Mostró su habilidad para correr, pero fue en la escuela de secundaria. You can go to the link in the description and join my Patreon. It only costs $33 a month and you'll get all that weekly. Now let's go to the video. En este video vamos a hablar de Usain Bolt, el corredor más famoso y exitoso de la historia. Así que acompáñame en este viaje por la vida de Bolt y descubramos cómo se convirtió en una leyenda del atletismo. Bolt nació en Jamaica en 1986 en una familia humilde. Desde chico mostró su habilidad para correr, pero fue en la escuela secundaria donde empezó a destacarse en el atletismo. Allí conoció al entrenador Pablo McNeil, quien lo entrenó durante varios años. En el 2008, Bolt sorprendió al mundo en los Juegos Olímpicos de Beijing, ganando la medalla de oro en los 100 metros con un tiempo récord de 9.69 segundos. También ganó la medalla de oro en los 200 metros y en la carrera de relevos 4x100 metros, haciendo historia, estableciendo nuevos récords mundiales en ambas disciplinas. Después de su triunfo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, Bolt se convirtió en una verdadera celebridad mundial. Su carisma y personalidad divertida lo convirtieron en un ídolo de masas. Y sus hazañas en la pista de atletismo lo hicieron pasar a la historia como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Pero no todo fue fácil para Bolt. En 2011, durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Daegu, Corea del Sur, Bolt fue descalificado de la final de los 100 metros por hacer una salida en falso. Un momento muy difícil para él, pero Bolt se recuperó rápidamente y volvió a su mejor nivel en las siguientes competiciones. Bolt continuó dominando en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en Río de Janeiro en 2016, ganando más medallas de oro y estableciendo nuevos récords mundiales. Sin embargo, en 2017, Bolt anunció su retiro después del Campeonato Mundial de Atletismo en Londres. Además de su carrera como corredor, Bolt ha estado involucrado en varias iniciativas benéficas en Jamaica, su país natal. En 2011 fundó la Fundación Usain Bolt, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los jóvenes jamaicanos a través de programas educativos y deportivos. Aunque Bolt ya no compite, su legado sigue siendo muy importante en el mundo del atletismo. Ha sido una inspiración para muchos jóvenes atletas y ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Hey guys, don't forget that you can get the slow version audio of this video. En este video vamos a hablar de Usain Bolt, the transcript in Spanish to follow the audio word by word, the script in English, and the video version with subtitles in both Spanish and English. Mostró su habilidad para correr, pero fue en la escuela secundaria donde empezó. You only need to go to the link in the description of this video and join my Patreon. It only costs $33 a month and you'll get all that weekly. And also, it will help a lot if you share this video with someone who's also learning Spanish. Give it a like because that's how I reach more and more people every time. And tell me in the comments what topic should I talk about next. Nos vemos.